Buenas tardes, académicos. Hoy tenemos una conferencia extraordinaria por el ingreso como académico honorario del doctor Juan Antonio Maffei, presidente además de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Es un gusto tenerlo aquí y su presentación o la presentación de su currículum la va a hacer el académico Cohen. Por lo cual, simplemente yo voy a recordar, porque me parece pertinente, el concepto y la categoría de académico honorario extranjero. Y nuestro reglamento dice que los académicos honorarios son representantes nacionales o extranjeros de las disciplinas médicas que, a juicio de la academia, poseen méritos profesionales y éticos destacados, y por ello se los distingue otorgándoles un título honorífico que no tiene límite temporal y no requiere renovación periódica. Los académicos honorarios extranjeros tienen derecho de concurrencia a las sesiones ordinarias, científicas, de coloquios y extraordinarias de la Asamblea y a participar de ellas y pueden actuar como consultantes expertos en secciones, comisiones o grupos de trabajo. Para la designación del doctor Juan Antonio Massey, el Consejo Directivo recibió el pronunciamiento de la sección de medicina, formó y expresó su opinión, elevándola a la Asamblea, que en sesión privada del 11 de agosto de 2022 decidió por unanimidad nombrarlo académico honorario. Es un gusto, Juan Antonio, tenerte aquí en tu conferencia inaugural y le voy a pedir al académico Cohen que presente su currículum. Académico Muchas Cohen. gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos los compañeros, para nuestro querido invitado. Va a ser un gran comienzo y una excelente oportunidad para demostrar que la academia no se equivocó en esta nominación. El doctor Juan Antonio Massey nació en Buenos Aires en octubre de 1943. Se graduó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro. Ha ocupado los cargos más importantes que un médico que abraza la carrera académica puede aspirar. Solo mencionaré algunos y créanme que fue la única parte difícil de mi tarea, resumirlo. Fue director de la carrera de médico especialista en neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de fisiología y medicina en la Universidad Favaloro. Vicepresidente de la Fundación Universitaria René Favaloro. Profesor titular de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, director del Hospital de Clínica y jefe de Departamento de Medicina del mismo hospital. Fue gobernador para Argentina del American College of Chest Physicians, presidente de la Fundación Argentina de Tórax, miembro activo de diversas sociedades científicas de América y Europa. Presidió más de una decena de congresos y simposios, entre ellos el undécimo Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas. Fue vicepresidente de la World Congress of Bronchology y del World Congress of Bronchoesophagology. El profesor Massey hizo la carrera completa de la Academia Argentina de Medicina, ocupando actualmente su presidencia durante la conmemoración del bicentenario de su fundación y es, por supuesto, a partir de hace poco, miembro de nuestra academia. Ha publicado una treintena de libros y más de 80 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales, de los que solo voy a destacar algunos. Varias veces el premio de la Academia Nacional de Medicina, premio de la Soberana Orden de Malta, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Sociedad Médica Argentina, del American College of Chest Physicians. Podríamos estar toda la tarde enumerando méritos del profesor Massey, pero conociendo su personalidad y su sensibilidad, creo no equivocarme si digo que se enorgullece más que nada por sus orígenes. Su madre, profesora de filosofía, quien le inculcó su gusto por la lectura, y su padre, que al igual que otro de sus guías, Mariano Castex,
ocupó el mismo cargo que nuestro invitado. Los tres fueron profesores directores de la primera cátedra de medicina de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Massay hará referencia a un tema que es presente y es futuro, la medicina de precisión. Como vieron, Juan Antonio ocupó varios cargos en la Fundación Favaloro, y eso no es por mera casualidad. Él considera un honor haber trabajado con el héroe de la medicina latinoamericana, René Favaloro, quien nos ha dejado enseñanzas difíciles de abarcar. Permítanme recordar uno de sus aportes en el Congreso de Bioingeniería en Buenos Aires en 1999, que mantiene toda su vigencia y se aplica totalmente al tema de hoy. Favaloro nos enseña: los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. Estoy convencido de que el profesor Massay tiene ese concepto en mente cuando piensa en su conferencia de hoy. Adelante, Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor y un privilegio que la Academia de Medicina de Uruguay haya pensado en mis méritos para incorporarme como miembro extranjero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes saben que la Academia de Medicina Argentina tiene lazos muy importantes con la Academia de Medicina Uruguaya. Precisamente, el doctor Mariano Castex fue miembro, doctor honoris causa de la Universidad de la República, y su consuegro fue el doctor Alfredo Navarro, que tengo entendido que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Y de modo tal de que para mí es un honor y un privilegio poder dar esta conferencia. Y voy a ver si puedo compartir pantalla, lo cual es uno de los temas difíciles. A ver, aquí estamos. Bueno, como dije, me voy a ocupar de medicina de precisión en asma bronquial. Y el objetivo de mi presentación, bueno, no tengo ningún conflicto en este tema de la exposición. Y el contenido de mi presentación es, primero, definir qué es la medicina de precisión, el problema del asma bronquial, el asma severo, los fenotipos y endotipos de asma Tipo de severo, asma severo, el algoritmo el GINA. algoritmo GINA, Hay un eco, hay un no sé. eco, A ver. La medicina de una precisión en asma precisión en severo y las conclusiones al final. al final. Bueno, la Bueno, medicina de la medicina de precisión precisión se define como un como tratamiento dirigido a las necesidades de un precisión. paciente individual que usa la información de los De los biomarcadores, biomarcadores. fenotipos o características psicosociales que distinguen a un paciente de otro con presentación clínica similar. El objetivo El final de la objetivo medicina final de de la medicina de precisión precisión es mejorar los para resultados los clínicos resultados y al mismo y al mismo tiempo tiempo disminuir los efectos secundarios innecesarios en aquellos pacientes con menor probabilidad de responder a un tratamiento dado. Fenotipo, como todos ustedes saben, se a define por veces las se define por las características características clínicas, clínicas físicas observables de un organismo, tales como sus rasgos clínicos, valga la redundancia, funcionales, imágenes y datos biológicos, que son el resultado de la interacción entre los genes del organismo y su ambiente. Es decir, es el conjunto de de características que se pueden características observar en un individuo y que determinan su apariencia o forma de forma de manifestación en el mundo manifestación real. Por otro lado, el endotipo se refiere a una a una categorización del categorización paciente con una enfermedad determinada según las características celulares y características caminos moleculares involucrados en involucrado la patogenia de la enfermedad. Los endotipos se basan en la comprensión cada vez mayor de la heterogeneidad de las enfermedades y se utilizan para mejorar la precisión en el diagnóstico, el pronóstico y la selección de tratamientos específicos para grupos de pacientes con características similares. Este concepto que vemos acá abajo, la medición de moléculas, no implica endotipo,
y no se ha demostrado su participación en el camino patológico. Entrando al asma, el asma es una enfermedad crónica. Todos los pacientes deben ser detectados con respecto a la enfermedad y el tratamiento es crónico y debe ser motivo de control y evaluación en forma regular. Hay distintas formas de asma, algunas de las cuales son simples de controlar y otras que requieren una mayor evaluación para su adecuado control. Y los objetivos y los objetivos de son la disminución de los síntomas, que no haya síntomas, mantener la actividad normal, evitar las exacerbaciones y maximizar la función pulmonar, minimizando los efectos adversos. Bueno, el asma tiene una pesada carga. Es una afección respiratoria crónica muy común. Afecta aproximadamente a nivel de 300 millones de personas, particularmente común en Europa, mucho más común en algunos países, pero en el Reino Unido, y tiene cargas significativas. Cargas significativas para el paciente y la familia, y cargas significativas para la sociedad. Así en el paciente y la familia tienen que lidiar con los síntomas crónicos, con la necesidad de medicamentos, con los efectos colaterales de medicamentos, con la posibilidad de ataques agudos, con la dependencia de atención sanitaria, y por otro lado, hay un impacto en el trabajo y el estilo de vida. Para la sociedad, es muy importante el costo de los medicamentos, la carga y costo de la atención crónica, la carga y costo de la atención en agudo, la baja productividad. Ahora bien, como hemos dicho, la mayoría de los son sencillos de tratar, siguiendo las pautas que luego vamos a comentar. Pero entre un 5 y un 20% de los pacientes con asma experimentan una enfermedad más complicada y problemática. Esto comenzamos definiendo como asma no controlada, en donde está definido síntomas y uno o más de los siguientes síntomas. Al menos dos veces por semana, despertar en nocturnos, necesidad de medicamentos de alivio y limitación de la función respiratoria. Y ataque de asma frecuente, más de dos esteroides orales o un ingreso hospitalario en el urinario. Este es el asma no controlado. Luego tenemos el asma difícil de tratar, que está definido por los síntomas y la necesidad de tratamiento y una imagen más amplia. El asma no está controlada a pesar de recetar dosis altas de esteroides inhalados y un segundo medicamento preventivo, o que solo se mantiene bien controlado con tratamiento para el asma de dosis altas. En algunos casos, el asma puede parecer difícil de controlar debido a factores modificados, como las técnicas correctas, que no tomen los medicamentos recetados, que el paciente siente dolor y que tenga otras condiciones o comorbilidades. Y después tenemos el asma severo, que es aquel que necesita un tratamiento mucho más importante, que permanece incontrolado, síntomas y ataques, a pesar de que se han abordado los tratables, y si está siguiendo la terapia inhalatoria máxima, o que solo permanece controlada como un tratamiento de dosis altas y naturalmente si se utiliza corticoides orales. Si tomamos toda la población de asma, el 17% con asma difícil de tratar, el 21% asma severa, que tomando el porcentaje global alrededor de 3.7% del total de asmáticos. Esto, como dijimos, varía según los países. En este dato, gráfico de las guías GINA, tenemos que el 24% de los pacientes necesitan tratarse con los pasos 4 y 5 de tratamiento, que luego vamos a comenzar, que el 17% son pacientes difíciles de tratar, que serían el paso 4 y 5 del tratamiento y que tienen poco control de los síntomas, y que el 3.7 son aquellos pacientes que, a pesar de
los pasos 4 y 5 tienen pobre control de los síntomas a pesar de la buena adherencia y de las técnicas inhalatorias adecuadas. Entonces, 3 al 10% de las personas con asma tienen asma severo. Este asma severo es más común en las mujeres. Vamos a ver después en los trabajos que se han hecho con los anticuerpos monoclonales cómo se ha tratado de incluir un grupo importante de mujeres. Esto impone una carga de significativos a nivel individual, mayor riesgo de efectos secundarios del tratamiento, relevante con los anticuerpos orales, alto impacto en la atención sanitaria y representan al menos 50 al 60% del impacto económico del asma. Entonces, la naturaleza del asma es una enfermedad inflamatoria. Esta inflamación que vamos a ver es de varios tipos, produce por un lado hiperactividad de las vías aéreas, por otro lado produce cambios estructurales, que es lo que se denomina remodelación, y que produce un aumento de la producción de moco, lo cual en alguna manera hace que haya mayor posibilidades de infecciones, muchas veces virales y otras veces bacterianas. Esta combinación es muy importante, ya que se ha estudiado cuál es la naturaleza inflamatoria. Y hoy sabemos que la naturaleza inflamatoria del asma es fundamentalmente lo que es la inflamación T2. La inflamación T2 es la forma más caracterizada o mejor caracterizada del asma. T2 se refiere a un proceso causado por células inmunes clavo, clave que son los linfocitos TH2 y las células ILC2, que dirigen una orquesta inflamatoria dentro de las vías respiratorias. Esta orquesta T2 incluye actores celulares y moleculares claves, y el asma está definido como T2 alta, que son, como vamos a ver, la mayoría, o T2 baja, que es un grupo pequeño de pacientes asmáticos, en donde todavía no sabemos muy bien cuáles son los mecanismos que rigen este tipo de inflamación. Pero en la naturaleza hay células, como son las células TH2 o TH2, la ILC2, los eosinófilos y los mastocitos. Y moléculas, que son mucho más que las que estamos mostrando acá, donde tenemos la inmunoglobulina E, la interleuquina 5, la interleuquina 4, la interleuquina 13, que son para los cuales tenemos anticuerpos monoclonales, pero hay muchas más moléculas involucradas. Y entonces, los tratamientos preventivos para el asma, como los corticoides inhalatorios, se dirigen a la orquesta T2 para borrar los procesos inflamatorios. La mayoría de las personas pueden lograr un buen control de terapias preventivas como corticoides inhalados y tratamientos complementarios como broncodilatadores de acción prolongada. Y hay nuevos tratamientos avanzados para el asma grave, que son los productos biológicos que se dirigen precisamente a los ocupadores T2 que hemos comentado. Y entonces, en esta naturaleza T2 inflamatoria del asma, el asma más grave es el asmatismo T2. Los eosinófilos son un actor clave de T2 y son objetivos de tratamiento en el asma grave. Las nuevas terapias avanzadas para el asma grave se dirigen precisamente a los terapias. Y el eosinófilo es un jugador clave, digamos un actor clave, ya que el 83% de los asmas son eosinofílicas y el 96% de los asmas difíciles de tratar tienen T2 alto, como demuestran estos trabajos que están mostrando la bibliografía. Y entonces, ¿cuál es el concepto de fenotipo del asma? Las personas somos individuos únicos, el asma de cada persona también es único, el asma es, en términos generales, para una colección de diversos fenotipos, existen muchos subtipos o fenotipos que están incluidos dentro de este paraguas que reúne a los fenotipos. Esto ya hace varios años que se está estudiando y entonces hay una agrupación teórica de los fenotipos del asma, donde por un lado tenemos el asma eosinofílico, que sería la parte superior de este círculo, y el asma no eosinofílico, que es la parte inferior. Por supuesto que no me voy a referir a todos los subgrupos, pero tenemos el asma de inicio en la niñez, que puede ser eosinofílica,
el asma de inicio en la adultez, que puede ser eosinofílica, el asma en los adultos, que puede ser no eosinofílica, el asma en niños, que también puede ser no eosinofílica. De modo tal que estos son los fenotipos. Y si nosotros vemos los fenotipos que estamos mostrando acá, donde están los fenotipos tipo T2, tenemos varios biomarcadores que después vamos a comentar. Y entonces el T2 bajo, tenemos los denominados neutrofílicos, pauci-granulocíticos o mixtos. Y luego tenemos los endotipos. Los endotipos son el mecanismo intrínseco del asma, donde hay una disfunción de la barrera de las vías aéreas, donde están precisamente los eosinófilos, las células del músculo liso de las vías aéreas, los mastocitos, las células NK, los TH2 y las citoquinas, que como vemos son múltiples citoquinas, como la interleuquina 4, la interleuquina 5 y otras interleuquinas que después veremos cuáles son. Y en cambio, en el T2 bajo o no T2, tenemos la disfunción de la barrera exactamente igual, donde también tenemos células de músculo liso y donde tenemos sobre todo neutrófilos y macrófagos dañados y esferocitos y células CD8 con algunas citoquinas que estamos viendo ahí que no podemos analizarlas en detalle, pero que son muy importantes en el mecanismo inflamatorio. Y entonces, cuando tenemos un paciente con asma grave, tenemos que realizar un enfoque estructurado. Primero tenemos que estar seguros que sea asma, porque a veces no todos los pacientes que tienen disnea tienen asma. Si es asma, ¿cuál es el fenotipo? Si es asma, ¿se prescribió el tratamiento adecuado? Si se prescribió el tratamiento correcto, ¿se está tomando correctamente? Si los síntomas están fuera de proporción o en proporción con lo esperado de su fenotipo de asma, ¿cuáles son las comorbilidades adicionales relevantes? Sobre todo la obesidad, el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico, algunas otras comorbilidades como puede ser la sinusitis y las sinusopatías. Si se necesita un enfoque multidisciplinario y se cree que es necesario una caracterización personalizada para cada paciente individual. Y entonces, el asma, por definición, de acuerdo a las guías GINA, se debe seguir un plan por pasos. Hay que garantizar la mejor prescripción y el cumplimiento. Hay que evaluar y mejorar el uso de técnicas del inhalador, mejorar la educación del paciente, incrementar las habilidades de autogestión, identificar y tratar las comorbilidades, considerar el foco específico para los fenotipos particulares y revisar, si es posible, en forma especializada, cuál es el motivo por el cual el asma no se puede controlar. Y en las guías GINA 2023 tenemos dos tracks o dos caminos, el camino 1, que es el preferido, que es el que están viendo ustedes acá, y el camino 2, que es el alternativo con un controlador más o un aliviador, y cualquiera de los dos caminos que se sigan, aquellos pacientes que están en el paso 4 o 5, si no pueden ser controlados, en esos casos tenemos que pensar la posibilidad de hacer un tratamiento de precisión sobre el mecanismo. Y entonces vamos a ir a cuáles son los mecanismos inflamatorios en el asma. Tenemos el mecanismo T2, que es la inflamación alérgica y eosinofílica, donde estamos viendo los distintos jugadores sobre los cuales después vamos a volver, las células dendríticas. Acá vemos algunos mediadores que es el TSLP, que luego lo vamos a comentar, los mastocitos, las células T originales o naïf, las mediadores como la interleuquina 5, la interleuquina 4, y acá tenemos la inflamación no eosinofílica, no alérgica y no eosinofílica. Y volviendo al tratamiento de precisión, acá vemos cuáles son, digamos, los distintos blancos que ahora vamos a comentar, y entonces, en los últimos años, gracias al descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, que fue un descubrimiento realizado por César Milstein, que como ustedes saben era un argentino que trabajaba en Inglaterra, en el Reino Unido, que era miembro también de la Academia de Medicina de Buenos Aires, tenemos nosotros que, dirigidos contra la inmunoglobulina E, tenemos el omalizumab.
La terminación MAP, como ustedes saben, quiere decir anticuerpos monoclonales, dirigidos contra la interleuquina 5, el mepolizumab, que, como ustedes saben, es un medicamento sobre el cual hay vasta experiencia. El omalizumab es el más antiguo de todos. Dirigidos contra la interleuquina 4 y la interleuquina 13, el dupilumab, y también contra el TSLP, que como ustedes saben, es la linfopoietina del estroma tímico, hay un nuevo anticuerpo monoclonal, que es el TSPLUMAB, que ya está disponible en Estados Unidos, todavía no está disponible en la Argentina. La mayoría de los pacientes con asma difícil control o asma severo tienen aumentado los niveles de eosinófilos. Y entonces, en el asma grave, seguimos un camino que es el que estamos viendo acá, esto es de la guía GINA 2022, donde vamos siguiendo cada uno de los pasos y cuando el paciente, a pesar del tratamiento, siguiendo los pasos 4 y 5, no se lo puede controlar, hay que pensar que se debe hacer un estudio, digamos, multidisciplinario, considerar las terapias biológicas que deben ser revisadas en cuanto a su respuesta a los 4 a 6 meses. Y aprobados por la FDA, tenemos el omalizumab, que es contra la inmunoglobulina E, el mepolizumab, que es contra la interleuquina 5, que es un tratamiento complementario del asma grave con fenotipo eosinofílico, el reslizumab y el interleuquina 5, que es para la misma indicación. La diferencia es que el reslizumab hay que aplicarlo por vía endovenosa, los otros son subcutáneos. El benralizumab, que es también contra el receptor de la interleuquina 5. El dupilumab, que es contra el receptor alfa de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que es también por vía subcutáneo. Y el tezepelumab, que es el último aparecido, sobre el cual hay poca experiencia, pero ya hay experiencia como tratamiento complementario de mantenimiento del asma grave. Y entonces, acá tenemos todas las terapias dirigidas al asma grave. Acá tenemos los estudios claves que nos permitieron demostrar de que estos medicamentos son activos y no solamente en el asma, sino como estamos viendo, el omalizumab también es activo en la urticaria, en los pólipos nasales y en la alergia alimentaria. El mepolizumab es también activo para la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis y para el síndrome hipereosinofílico, para los pólipos nasales y hay algunas evidencias también para la EPOC. El reslizumab tiene las indicaciones que he comentado y también para la esofagitis eosinofílica. El benralizumab también para estos pacientes y el dupilumab, que es el último aparecido, digamos, en nuestro mercado. También para la dermatitis atópica, para la rinosinusitis con pólipos, para el prurigo nodularis, para la esofagitis eosinofílica, para la alergia al maní, para la alergia a las grasas y para el EPOC, y el tezepelumab, para, además del asma, para la dermatitis atópica. Entonces, nos vamos a ocupar de estos medicamentos, vamos a mostrar cuál es el racional de la utilización de ellos. Y entonces, siguiendo las guías GINA de identificación de los pacientes, si los pacientes no pueden ser controlados y están en un perfil T2 alto, entonces veremos si el paciente es elegible para anti-interleuquina 5 o anti-receptor de interleuquina 5 para asma eosinofílica severa. Tienen que tener exacerbaciones en el último año, eosinófilos en sangre mayores de 150 o mayores de 300, y qué factores pueden predecir una buena respuesta, la eosinofilia plasmática, que hayan tenido exacerbaciones en el último año, que sean asmáticos que iniciaron en el adulto y que tengan pólipos nasales. Una cosa muy importante es que a veces cuando los evaluamos a estos pacientes no tienen eosinofilia y entonces lo que se aconseja es repetir los eosinófilos en sangre o el factor, la fracción espirada de óxido nítrico hasta 3 veces, al menos 1 o 2 semanas después de la suspensión de los corticoides orales o con la dosis más baja de los corticoides orales. Y entonces, entramos ya al mepolizumab. En estos últimos 20 minutos me ocuparé de estos medicamentos. Bueno, el primer estudio es el estudio Reality,
que ha sido un estudio para evaluar la seguridad del meponizumab en pacientes con asma grave eosinofílica en la práctica clínica. Ahí están viendo ustedes el diseño del estudio. Yo no voy a entrar en los detalles y no voy a entrar en los resultados que han dado estos estudios. Y entonces, acá tenemos cuáles eran los, digamos, los pacientes que fueron incluidos. Como ustedes ven, las mujeres fueron la mayoría. Algunos pacientes estaban en tratamiento con corticoides orales y otros no. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto, que hubo un 69% de reducción de los episodios agudos de asma, que hubo un 77% de reducción de las hospitalizaciones, que hubo un 52% del uso diario de corticoides orales, que en el 83% se redujeron los eosinófilos y que el 34% suspendieron los corticoides al iniciar el meponizumab. Este es un resultado extraordinario, sobre todo en estos pacientes que son tan difíciles de tratar. Otro estudio es el estudio COMET, que ustedes viendo están viendo ahí el resultado, digamos, cómo fue el diseño del estudio. Y entonces acá vemos que el 38% tuvieron menos riesgo de experimentar una exacerbación y que el tiempo transcurrido para una nueva exacerbación disminuyó significativamente luego de la discontinuación del meponizumab. Y acá tenemos que no hubo, digamos, la interrupción del tratamiento no tuvo un efecto sobre el tiempo hasta que se presentó la primera exacerbación. Y acá tenemos como el tiempo transcurrido después de la discontinuación del meponizumab fue relativamente prolongado, aumentó significativamente hasta la primera pérdida de control en comparación con la discontinuación del tratamiento. Y acá tenemos como los recuentos de eosinófilos también disminuyeron con el tratamiento con meponizumab. Y acá tenemos como la reintroducción del meponizumab, cuando habían aumentado los eosinófilos, se pudo ver que hizo que disminuyeran los eosinófilos en sangre. Es decir, que el meponizumab actúa no solamente como antiinflamatorio a través de otros mecanismos, sino claramente por la disminución de los eosinófilos. En el estudio COMET, que es el que hemos comentado, la discontinuación del meponizumab luego de una exposición de 3 años, resultó en un 61% de aumento de presentar una exacerbación, en un 52% de aumento del riesgo de la disminución de control del asma y en el aumento de los eosinófilos en sangre, como hemos visto. Y la reintroducción del meponizumab se asoció con un retorno del recuento de eosinófilos observado en el periodo basal dentro de las 4 semanas. Y acá tenemos otros estudios, el MENSA, donde la tasa de exacerbaciones se redujo en un 47% con meponizumab y 53% con meponizumab subcutáneo. Se utilizaron vías endovenosas y vías subcutáneas. En la semana 32, el FEV1 aumentó 100 mililitros más con meponizumab endovenoso y 98 mililitros más con meponizumab subcutáneo. Y acá vemos cómo en este mismo estudio, que fue una prolongación del MENSA, que fue el CIRUS y el COSMOS, también hubo una disminución en la reducción del uso de corticoides orales. Y el efecto a largo plazo en el COSMOS, que fue un estudio de extensión, se vio también que hubo una reducción de la posibilidad de exacerbaciones y esto es uno de los estudios, digamos, fundamentales para la aprobación de estos medicamentos. Acá tenemos el MENSA, donde el meponizumab mejoró la calidad de vida y el control del asma en pacientes con asma grave y fenotipo eosinofílico, y el SIRIUS, que dio exactamente el mismo resultado. Y acá tenemos como algunos criterios de valoración secundaria, como los cambios en el recuento de eosinófilos, los cambios en el FEV1 y cambios en la calidad de vida también dieron positivos con el meponizumab en el estudio DREAM. Y acá tenemos cómo a través del DREAM y del COLUMBIA se pudo observar que las exacerbaciones disminuyeron con el tratamiento. Y acá tenemos cómo con el COLUMBA también hubo una mejoría del FEV1 en la semana 28.
Pasamos ahora rápidamente al Benralizumab, donde el Benralizumab, en este estudio, que fue uno de los estudios pivotales, hubo una reducción en las tasas de exacerbación aguda muy importante, de 28, 51 y 70%, y también hubo, perdón, una sostenida eficacia en el segundo año, que fue a través del estudio BORA. Y también se demostró en el estudio SONDA un 70% de reducción de las exacerbaciones con benralizumab versus el placebo, y la tasa de exacerbaciones se redujo mientras se reducía la dosis de corticoides orales. Esto es un dato muy importante porque estos pacientes, como ustedes saben, son corticoides dependientes y a veces es muy difícil suprimir los corticoides. Y también se observó cómo hubo una reducción de los eosinófilos en sangre en las poblaciones y una reducción de las exacerbaciones. Y acá tenemos cómo se pudieron reducir en el 52% los corticoides orales. Y cómo suspendieron los corticoides al final del tratamiento, lo cual es un dato fundamental para valorar la eficacia. Y, por supuesto, aumentó en forma significativa el FEV1 prebroncodilatador en dos estudios pivotales, que fueron el Siroco y el Calima, que fueron también muy importantes para la aprobación de estos medicamentos. Y también se hizo un estudio muy importante en asma grave, en este grupo de pacientes en el Reino Unido, donde se demostró también, acá están viendo ustedes, como la mayoría de los pacientes con asma grave fueron mujeres, y acá están viendo ustedes cómo hubo una clara mejoría en el sentido de disminución de las exacerbaciones, mejoría de la calidad de vida. Y en esta experiencia de la vida real, también a las 6 semanas se pudo observar resultados similares. Como estamos viendo acá, los pacientes tuvieron una importante mejoría de las manifestaciones con pocos efectos secundarios. Los más comunes fueron la artralgia, la cefalea y la distermia, que no llevaron a la suspensión del tratamiento. Y esto es muy interesante porque el benralizumab se hizo estudios a nivel de las células, y se ve que se une al receptor IL-5 en los eosinófilos, se dirige a las células NK y a los eosinófilos, formando sinapsis inmunológicas y la migración de células NK a la superficie de la célula, epa, a la célula objetivo, perdón, ¿se pasó? Los gránulos NK se fusionan con las membranas de los eosinófilos, que da como resultado la liberación de mediadores citotóxicos en la interfaz celular y la apoptosis de los eosinófilos. Antes se creía que la única medicación que podía producir apoptosis de los eosinófilos eran los corticoides, y vemos que el mecanismo de acción de estos medicamentos es sumamente importante. Y acá tenemos dos estudios, el Siroco y el Calima, que agrupados disminuyeron las exacerbaciones, aumentaron el FEV1, mejoraron los síntomas, y los subanálisis sugieren que el uso de corticoides y la polipsis nasal, la mejoría, está asociado con una mayor respuesta al benralizumab. Y acá tenemos como el benralizumab redujo los glucocorticoides en el asma grave, una reducción media del 75% al inicio de la dosis de glucocorticoides orales. Y acá tenemos cómo hubo también una eficacia sostenida en la disminución de las exacerbaciones. Este es otro estudio, que es el estudio BORA, que demostró una eficacia importante sostenida a los 2 años. Y acá, agrupados, el Siroco, el Calima y el BORA, vemos cómo hubo un cambio del FEV1 muy importante. Y acá tenemos efectos de los eosinófilos sobre las vías respiratorias, que ya hemos comentado, que son realmente notables. Y pasamos al Reslizumab, que es uno de los trabajos más recientes. El Reslizumab también mejoró la calidad de vida del paciente con asma grave con fenotipo eosinofílico. En los dos ensayos de fase 3, el Reslizumab subcutáneo no cumplió su criterio de valoración principal de reducir significativamente las exacerbaciones. Y el efecto secundario más común con el Reslizumab fueron el dolor orofaríngeo versus al placebo.
Entonces, ¿qué dicen las guías sobre el uso de anti-IL-5 y anti-IL-5 receptor? Que los predictores de respuesta son aquellos pacientes que tienen eosinófilos altos en sangre, que tienen más exacerbaciones en los años anteriores, que tengan inicio en la edad adulta y que tengan polipósis nasal. Por último, dentro de estos anticuerpos monoclonales, pasaremos luego a otro que es muy importante, el TSEPelumab, que actúa sobre el TSLP, que es al comienzo de la cascada inflamatoria del asma. Todavía no está disponible en muchos países, no está disponible en la Argentina. Se piensa que para el 2025 va a estar disponible. Y el TSEPelumab en adultos con asma incontrolado, este trabajo publicado en el New England, muestra que disminuye la tasa de exacerbaciones, mejora la calidad de vida, mejora el FEV1 y es independiente del fenotipo. Por eso algunos pacientes que son no T2 tienen esperanza en utilizar el TSEPelumab como tratamiento anti, digamos, monoclonal. Y ahora pasamos por último a el Dupilumab, que es un anticuerpo anti-IL-4R y anti TIL-13, perdón, donde la selección de pacientes es similar a los pacientes anteriores y donde nosotros lo utilizamos porque tienen un efecto interesante. No solamente actúan sobre el receptor de IL-4, sino también sobre el receptor IL-13, como estamos viendo. Es un anticuerpo monoclonal humano y las vías IL-4 y IL-13 tienen una función única y superpuesta. Y entonces acá tenemos estudios que el Dupilumab es muy activo para la reducción de la exacerbación, las puntuaciones de control del asma, la calidad de vida y los valores del factor de la fracción expirada de óxido nítrico en todos los subgrupos de pacientes. Tenemos otros estudios como el ensayo Liberty, donde se demuestra que realmente es muy efectivo, sobre todo cuando los eosinófilos son mayores de 300 y cuando la fracción expirada es mayor de 50. Y acá tenemos cómo hay un cambio en la dosis de corticoides orales gracias a la utilización de Dupilumab. Se ha también ensayado en niños de 6 a 11 años con efectos similares. Y realmente mejora, reduce los ataques graves, reduce en promedio el 59% en un año y además mejora el FEV1 y tiene un perfil de seguridad muy importante. El Dupilumab también reduce las exacerbaciones y también mejora la función pulmonar a los 2 años y mejora la obstrucción persistente de las vías aéreas. Y es interesante que se ha hecho un estudio con biopsia de bronquios con el grupo placebo y el grupo Dupilumab, donde no provocó cambios significativos en los tejidos de los eosinófilos, en los mastocitos y en las células TH, disminuyó los biomarcadores y disminuyó el número de células caliciformes. Esto es interesante porque todavía no sabemos estrictamente a través de qué mecanismo produce los cambios estructurales de las vías aéreas. Y otra vez, ¿cuáles son los que dicen las guías sobre los anti-IL-4 y anti-IL-13? Los factores de predicción son similares a los de los anti-IL-5. Entonces, en síntesis, los productos biológicos para el asma T2 varían según el mecanismo y la dosis de administración. Los biomarcadores predictivos clínicamente disponibles son limitados y no específicos. Dosamos los linfocitos T, medimos la fracción expirada de óxido nítrico. El mepolizumab, perrelizumab, el benralizumab se unen a la interleuquina 5 y bloquean el receptor de la interleuquina 5. Tienen una eficacia demostrada en el asma grave, en las granulomatosis eosinofílicas y en los pólipos nasales. El dupilumab bloquea la señalización T2 a través del bloqueo de del receptor de la interleuquina 4 e interleuquina 13. Tiene eficacia demostrada en el asma grave, en la dermatitis atópica, en la rinosinusitis con pólipos nasales,
en la esofagitis eosinofílica y en el prurigo nodulares. Los efectos son sostenidos en las exacerbaciones y la mejoría de la función pulmonar. No tiene ningún efecto, como hemos mostrado en ese estudio, sobre las células inflamatorias de las submucosas, pero sí tiene una reducción significativa de los marcadores T2 y la IgE específica. Entonces, las opciones para el asma grave y los trastornos T2 se están ampliando. Y entonces, el problema es, ¿cuáles son los factores que utilizamos para decidir uno u otro? Primero, la caracterización del paciente, el fenotipo o endotipo de asma, las comorbilidades recurrentes, el perfil de seguridad y eficacia, las preferencias del paciente, las rutas de administración endovenosa subcutánea, la frecuencia de la dosis. El dupilumab se utiliza cada 2 semanas, en cambio los otros se pueden utilizar cada 4 semanas. Acuérdense que hay uno que se da por vía endovenosa, lo cual desde nuestro punto de vista es un criterio de no utilización. Las consideraciones de adherencia, la autoadministración versus visita a consultorio. El mepolizumab se presenta ahora con unas autoinyectores que el paciente se puede utilizar él mismo la inyección. El costo, esto es un tema muy importante, porque son medicamentos graves, es caro, perdón, que hay que conseguir la financiación, y la experiencia del clínico. Claro, a medida del tiempo, nuestra experiencia ha sido mucho mayor con el omalizumab, anti-GE, con el mepolizumab, y ahora están apareciendo otros con los cuales nuestra experiencia es menor. ¿Es seguro y cuánto tiempo debemos tratar? Bueno, hasta ahora no ha habido malas señales que en el uso de biológico en el asma en términos de seguridad. La interrupción del tratamiento en pacientes bien controlados se asocia a menudo a un resurgimiento del descontrol que puede depender del tipo de biológico utilizado. Observándose más rápidamente la recurrencia del asma no controlado tras suspender del mepolizumab y los anti-IgE. Por otro lado, ¿por qué y cuándo cambiar? Bueno, ¿por qué cambiar? ¿Después de cuánto tiempo cambiar? Si hay estudios esencialmente retrospectivos. La mayoría de los cambios son de omalizumab a mepolizumab o dupilumab y algunos desde mepolizumab a berralizumab o dupilumab. Nosotros tenemos experiencia con el cambio de omalizumab a mepolizumab y de mepolizumab a dupilumab. Es una toma de decisión que tiene que ser compartida. El tema del embarazo. El único que ha demostrado que no tiene efectos secundarios, nosotros no sabemos si lo tienen o no, es omalizumab, que es el mejor estudiado con datos de seguridad disponibles que son tranquilizadores durante el embarazo. ¿Qué hacer con los pacientes que no son elegibles para biológicos? Esta es una gran pregunta. Bueno, acá tenemos en las guías GINA una parte cuando es no, que no hay evidencia de inflamación aérea tipo 2. Y entonces, en ese caso, son los menos los pacientes, hay opciones actuales y emergentes para el asma no T2, que recordaremos enseguida. Una de ellas son la cesación de fumar, la otra es la normalización del peso, la obesidad es una enfermedad inflamatoria, de modo tal de que es importante la disminución del peso. En algunos pacientes con obesidad mórbida y asma, el tratamiento de la obesidad mórbida mediante el tratamiento bariátrico, en nuestra experiencia, ha logrado la mejoría significativa del asma. Y por supuesto, la termoplastia bronquial, nosotros no tenemos experiencia. ¿Qué hacemos nosotros con el asma T2 grave? Bueno, primero, si hay infección crónica y si hay exposición a contaminantes, agregar una nueva clase de corticoides inhalatorios o LABA, que no sean productos biológicos. La azitromicina por vía oral en días alternos ha dado algunos resultados interesantes. La utilización de LAMA, que son anticolinérgicos de acción prolongada. La utilización de antagonistas del receptor de los leucotrienes. Y renunciar a los corticoides inhalatorios si no podemos observar una mejoría con este tratamiento. Por suerte, los asmáticos graves con T2 baja no son los más frecuentes, la mayoría son los que tienen T2 alta. Y entonces, en conclusión, los pacientes que no se controlan con dosis elevadas de esteroides inhalados deben ser evaluados por especialistas
ya que haya disponibles agentes monoclonales con eficacia probada. La reducción de la tasa de exacerbaciones es uno de los efectos de estos monoclonales, la reducción de la necesidad de corticoides orales, la mejoría de la función pulmonar. La eficacia de estos tratamientos está probada en estudios de fase 3 y en estudios de la vida real, y el tratamiento debe ser mantenido en el tiempo, evaluado a los 4 a 6 meses para demostrar su efectividad. Entonces, en esta exposición me he referido primero que es la medicina de precisión, el problema del asma bronquial y del asma severo, los fenotipos y endotipos de asma severo, el algoritmo GINA que hemos analizado, la medicina de precisión en asma bronquial utilizando anticuerpos monoclonales y la conclusión que acabo de comentar. Bueno, muchísimas gracias y con todo gusto estoy a disposición de ustedes para los comentarios y las preguntas. ¿Me oyen? Muchas gracias, académico Massey, por esta excelente conferencia y puesta a punto del conocimiento del tratamiento del asma bronquial. Yo voy a hacer un comentario corto y alguna pregunta y para que haya lugar a más discusión. Lo que el académico Massey nos ha expuesto constituye, a mi entender, un hito en la historia del tratamiento del asma. Y por eso este comentario lo voy a hacer para los académicos no neumólogos, para poner un poco en perspectiva la importancia de esta era que comenzamos a vivir y que ha expuesto Massey. Hitos en el tratamiento del asma ha habido pocos, pero muy importante, y quiero simplemente recordar algunas cosas para ubicarnos en la historia. El primer hito en el tratamiento fue la modificación del ambiente del paciente, el reconocimiento de que había alguna exposición ambiental potencialmente perjudicial, contribuyó a la mejoría de algunos asmáticos y ha seguido practicándose hasta el día de hoy con resultados muy irregulares y en general pobres por la dificultad que existe en retirar los alérgenos del ambiente de todos los asmáticos. El segundo hito fue la farmacoterapia, que sacando o no recordando demasiado todo lo que se hizo con los alcaloides de la belladona en el comienzo del siglo XX, que llevó luego a la utilización de derivados como el bromuro de ipratropio, que tienen su efecto broncodilatador, pertenecen a la historia del tratamiento del asma con humos, inyecciones. Y pobres respuestas de la historia de la farmacología. Los estimulantes del sistema nervioso central, derivados de cafeína, teobromina y las xantinas, de las cuales la teofilina conocimos exhaustivamente, constituyeron una herramienta muy importante, pero su rango terapéutico y sus efectos adversos la han relegado notablemente en las últimas décadas. Luego vimos a partir del año 40 y 50 la década de los broncodilatadores adrenérgicos directos, que pasaron por varias épocas, una terrible epidemia de mortalidad por el uso de isoproterenol a dosis injustificadas en los países del Reino Unido, llevó a una revisión importante y a la del desarrollo químico y farmacológico de los broncodilatadores específicos estimulantes beta 2 que en la década del 60 y el 70 solucionaron el problema del isoproterenol y constituyeron, dados por forma inhalatoria, un arma poderosísima para el alivio del broncoespasmo. Ya premonitoriamente a la era esta de la medicina de precisión, se supo que había genotipos del receptor beta 2 adrenérgico. Cuando el genotipo es arginina-arginina, la respuesta no es la misma y la broncoconstricción residual es importante. Luego de este desarrollo vinieron
los esteroides que se utilizaban en esa época también por vía oral con sus innumerables efectos secundarios, el desarrollo de los esteroides inhalados constituyó una piedra fundamental del hito farmacológico del tratamiento del asma. Se han desarrollado muchos esteroides con dispositivos inhalatorios de altísima eficacia y que constituyen hoy en día un pilar del tratamiento. Pero también se supo que la reducción de la inflamación con los esteroides no soluciona totalmente el problema porque persiste la broncoconstricción estimulando receptores de factores de crecimiento epidérmico que contribuyen a la remodelación bronquial del asma y a la perpetuación de la enfermedad. Y se supo por algunos estudios, sobre todo evolutivos en niños, que los esteroides, si bien reducen el número de exacerbaciones y mejoran la vida del asmático, no solucionan definitivamente ni llevan a la normalidad a el aparato bronquial y pulmonar de los asmáticos. O sea que no son la solución definitiva. Y así se llegó a otro hito no farmacológico en la década de los 90, cuando por delante no se veía muy claro ningún nuevo medicamento luego de los esteroides inhalados para solucionar problemas que en todo el mundo se daban, una altísima tasa de internación de asmáticos con crisis graves, una tasa de mortalidad inaceptable, se propuso elaborar programas de educación para médicos y para pacientes del asma bronquial. Comenzaron con una iniciativa de la NIH de Estados Unidos, que fue llevada a Buenos Aires como anécdota en el año 91, en la que yo tuve oportunidad de asistir por la American College of Chest Physicians con todos los colegas neumólogos argentinos. Un primer consenso que fue publicado en el 92, que fue el germen de los documentos de la Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma, que citó el académico Massey, DINA, en su acrónimo, y que contribuyeron a difundir entre los médicos y los pacientes muy eficazmente los conocimientos sobre el asma, dejar de lado prácticas inapropiadas y bajar la mortalidad y la tasa de internaciones. En particular, en Finlandia, liderados por un neumólogo, Hatela, se hizo un programa que comenzó en el 90, 91 y se, el 90 y poco más, y se evaluó a los 10 años, logrando modificar una situación que era caótica, altísima mortalidad por asma, cumpliendo algunas premisas como esteroides inhalados y broncodilatadores para todo el mundo y a precio accesible, y educación de los médicos, se redujo notoriamente la mortalidad del asma y fue un ejemplo para todo el mundo. Algunas ciudades de Latinoamérica en particular han puesto programas pequeños, pero que han logrado los mismos resultados. Esa continuidad de los programas de educación sigue hasta ahora y ha sido para mí el tercer hito en el tratamiento del asma sin ninguna la novedad farmacológica. Y el cuarto hito es el de los tratamientos específicos para el asma que también hemos visto en la exposición de la conferencia. En particular, el anti-IgE, anticuerpo monoclonal, que fue el primero acá también en llegar a Uruguay y que cambió lo que nosotros conocíamos. Esto se basa en la comprensión de la patogénesis del asma en esta era de la medicina de precisión, en que podemos analizar precisamente y rápidamente el genoma y otras informaciones biomoleculares de un individuo para entender la patogénesis y los mecanismos del asma. Nos explicó Massey bien qué son los genotipos del asmático, nos explicó qué son los endotipos a los cuales responden los mecanismos moleculares asociados a los tipos específicos del asma y lo que son los fenotipos de la enfermedad que difieren muchísimo entre los asmáticos. Y la medicina de precisión se basa en la comprensión de los endotipos de cada paciente, conociendo
enfermedades que son claramente diferentes, que a veces tienen un fenotipo que confunde. Vimos los endotipos para el asma tipo 2 y todas las subdivisiones que hacen de esta clasificación algo bastante complejo. Pero los avances en medicina genómica tienen alguna proyección todavía más interesante. Hisawa los ha resumido bien, un neumólogo y autor japonés, describiendo la potencialidad de los estudios de asociación a nivel genómico a gran escala, que se han descrito con la sigla GWAS, en las que se prueban cientos de miles de variantes genéticas en muchos genomas para encontrar aquellas que están estadísticamente asociadas con un rasgo o una enfermedad específica. Lo interesante es que lo que se ha encontrado del asma, hay variantes constitucionales o también conocidas como variantes germinales que están en todas las células del cuerpo y en las que entonces ahí no se discute la relación causa y efecto, porque están en todas las células del cuerpo, distinta de las variables somáticas que pueden cambiar a lo largo de la vida de un individuo por las influencias ambientales o epigenéticas. Para algunos hoy en día el asma es un síndrome y esto lleva a una discusión porque en la guía GINA se le sigue llamando enfermedad, pero para muchos es un síndrome con fenotipos clínicos extremadamente diversos que responden a una interacción compleja de ambientes, de factores genéticos y modificaciones ambientales. Pero el objetivo de esta nueva iniciativa y realidad de tratamiento específico, una vez que se han identificado endotipos, es prevenir y tratar a la enfermedad en función de estos endotipos. Estamos en un momento en que prevemos el futuro, viendo que no nos preguntaremos más qué tipo de asma tiene el paciente, sino estaremos en una perspectiva de por qué el paciente tiene asma, analizando estas variantes genéticas que puedan asociarse con los endotipos. Esta nueva disciplina que asocia la ciencia de datos con la bioinformática nos plantea dilemas éticos, regulatorios, económicos y del ejercicio de la medicina. La FDA ya tiene su normativa publicada en cuanto a la medicina de precisión. La EMEA tiene también regulaciones publicadas que abarcan los aspectos éticos, por ejemplo, de manejar la información genética de los individuos, la confidencialidad, etc. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a Massey por la experiencia que él tiene. Nosotros estamos estrenando una agencia de tecnología sanitaria que está comenzando a evaluar los productos, técnicas, pero fundamentalmente fármacos que llegan a Uruguay. Ustedes tienen al ANMAT, una institución con larga experiencia en este aspecto. Recibimos este aluvión de ensayos clínicos y estamos frente a la posibilidad de que se ofrezcan a los pacientes innumerable cantidad de test genéticos, prometiendo muchas co veces cosas que son pseudociencia y no son ciencia. ¿Cómo ves, Juan Antonio, la relación y la misión de las academias de medicina en relación con las agencias regulatorias frente a esta nueva realidad que cambia el ejercicio de la medicina? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo siempre digo algo, la salud no tiene precio, pero tiene costos. Y los costos son cada vez mayores. Estos anticuerpos monoclonales tienen que demostrar que tienen un costo-beneficio positivo, es decir, que son inversiones que justifican la utilización de ellos porque evitan el tratamiento de
patologías graves por internación, exacerbaciones. Entonces, nosotros lamentablemente no tenemos una agencia de evaluación de la eficacia. Nosotros tenemos una agencia que es el ANMAT, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología, que aprueba los medicamentos, pero no hace una evaluación Una evaluación. geográfica. En Gran Bretaña existe NICE, ¿no es cierto?, que permite decir si además de estar disponible, ese producto realmente tiene un perfil costo-beneficio Costo-beneficio positivo. positivo. De modo tal que, Como tal bueno, que, es una bueno, de las tantas de cosas que las nuestro cosas país que no nuestro tiene país no hechas tiene. y que yo sé que ustedes tienen, están un paso Un adelante paso en la adelante evaluación de la de la eficacia, no eficacia solamente de la aprobación del aprobación del medicamento, sino medicamento, de la eficacia y la hace la utilización clínica utilización de esos del medicamentos. medicamento. En la En la Argentina estos Argentina medicamentos son muy es graves, muy muy caro, caros, muy caro. y algunos no Algunos están no están cubiertos por el con sistema de el salud. sistema de salud. Nosotros no tenemos No un sistema tenemos un público, sistema tenemos público, tres tenemos sistemas de tres sistemas salud, de salud. y entonces, por Entonces, ejemplo, el por sistema de ejemplo, las el obras tema de las obras sociales de sociales, los jubilados los cubre, el un sistema sistema privado hay privado que de hacer las una obras serie sociales, de trámites para que los trámites para que aprueben los y son aprueben y medicamentos son medicamentos. privados. De modo que yo creo que ese es el futuro, tratar de De trabajar trabajar la relación relación costo-beneficio de estos costo-beneficio de productos para saber si para son saber si son costo-efectivos efectivos en su su utilización. Ahora, utilización. sería muy Ahora, sería muy importante importante si nosotros si podemos nosotros hacer podemos estudios hacer estudios genéticos en bases genéticas para saber cuáles son los pacientes que tienen una predisposición genética a desarrollar asma grave. Como ustedes saben, el gen no es todo. La epigenética es muy importante para el desarrollo de la enfermedad. De modo que no sé si he respondido la pregunta, José Pedro, pero esta es la situación que tenemos nosotros en nuestro país. una pregunta más o comentarios. Bueno, creo que estamos en la hora. Muchas gracias por tan interesante disertación. Esperamos continuar con esta colaboración que este año ha sido tan fructífera con los webinars de la Academia de Buenos Aires y Francia. Y como siempre, como vecinos cercanos y nosotros a disposición de ustedes. Muchas Yo gracias, quiero Martín. agradecer muy especialmente esta oportunidad y bueno, y saludar a algunos de los académicos que han participado de los webinars. Le estaba comentando a Henry el enorme éxito que ha tenido el último webinar sobre diabetes y estamos trabajando. Seguramente vamos a tratar de organizar un próximo webinar sobre hipertensión arterial. Es uno de los temas que han pedido los participantes. Y en el día de hoy, la gente que organizó los webinars me ha mandado los países que han participado de los webinars y realmente estamos muy contentos porque no solamente son de Uruguay y Argentina, sino realmente son iberoamericanos porque han participado oyentes de España, oyentes de Brasil, oyentes de Portugal, oyentes de México y oyentes de Estados Unidos, seguramente deben ser hispanoparlantes, que se han enterado por la difusión. La difusión ha sido muy importante. Se han enviado 70.000 comunicaciones en la base de datos que tiene la persona esta que lo organiza. De modo que yo les vuelvo a agradecer enormemente la colaboración que han prestado a estos webinars y que sigamos en esta colaboración conjunta.